Hola, muy buenas noches a todos. Regálenme un par de segundos que me quiero asegurar que esta vez esto sí nos vaya a estar grabando y que vaya a quedar en mi drive, ¿verdad? Porque el día de ayer, pues, la grabación sí se hizo, pero no la tengo yo y pues ahí nos ha dado el inconveniente, ¿verdad? Así que good evening, así que esto regálenme un segundo que quiero ver si esto realmente pues está. Night, Wilson, que si Sí, está nos. grabando. Sí, ¿verdad? Sí, al menos a mí me parece. Ok. Ayer sí Sí, no aparecía. no, lo que sucede es de que esta grabación está en el Google Drive de alguno de ustedes. Probablemente se van a dar cuenta hasta ya bien después, ¿verdad? Si ustedes revisan su Google Drive y dependiendo con el tipo de correo que entren. Lo que sucede es de que como ayer yo no entré, sino que estaba de anfitrión alguien más y es posible que no solamente sea esa persona, sino que la persona que entró de primero. Cuando eso pasa, Zoom lo que hace es de que la primera persona que entra es a la que le pone la grabación. Entonces hace llegar un link mediante correo electrónico a la persona que le queda la grabación para poder ser descargada posteriormente de la nube de Zoom. Entonces, por esa razón yo no la tengo. Lo que sucede acá es de que cuando yo recuperé el host, no tuve la idea de pues terminarles la conferencia y volver a reingresar, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenía que haber hecho yo también era terminar la conferencia, volver a reingresar hasta que escuchara de mi lado Recording in Progress, ¿verdad? Porque eso a mí me lo dice. Y a ustedes creo que les dice, se está grabando la conferencia o algo así, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo sale para ustedes, pero les dice algo. Practice. Entonces. Ah, mande. Rec de recording. Solo Rec rec de y un recording. puntito rojo. Ah, ok, Sí. perfecto. Entonces, sí, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿verdad? Como bien ya saben, ahí, ¿verdad? Si alguien le encuentra antes del viernes y recibe el correo, si por algún motivo, ¿verdad? Le ha aparecido en spam, hágame llegar, de alguna manera yo buscaría verlo cómo bajarlo, puesto que si no, pues me va a tocar repetir el viernes, ¿verdad? Me va a tocar repetir el viernes y pues ahí, ¿verdad? Tenemos eso ahorita, así que para el viernes yo voy a hacer un repaso de toda la situación del día de ayer, porque ahora voy a seguir con lo que ya teníamos. Así que el viernes lo vamos a tener como repaso, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado, puesto que de igual manera, y buenas noches, la clase ya se dio, ¿verdad? Entonces, vaya, Sander, gracias, ¿verdad? Sí, es posible que les aparezca hasta después. Yo la verdad no tengo como que pleno conocimiento de todo lo que hace Zoom, pero sí ya me había pasado a mí que una vez bueno, yo estaba llevando unas clases en la universidad, entré yo y no había entrado el docente, que es el anfitrión, ¿verdad? También le había dado el mismo problema. Y a mí me quedó la grabación, ¿verdad? Entonces yo se las hice llegar a ellos. Y de igual manera me cayó como en un correo electrónico. Así que si por algún motivo, ¿verdad? Les llega entre mañana o encuentran, ¿verdad? O ven ahí entre todos los correos que les caen, háganmelo saber y pues, let's see. Y si no, I'm gonna be here on Friday, right? And as well, you should be here. But I do understand, Teacher, ¿entendería? Sí. lo que se puede hacer ahí en ese caso es para la próxima, si vuelve a suceder, es que todos nos salgamos y que luego ingrese usted y que usted sea el anfitrión para que no suceda ese problema. Porque Exactamente. ahí se dio el problema que ayer nos conectamos.
Ay, disculpen que me oigo cansado, pero todavía voy de camino para la casa, no he Sí, llegado. no se preocupe. Entonces, lo que se puede hacer es que nos desconectemos en un dado caso vuelva a suceder que nosotros los estudiantes nos conectamos antes que usted, que nos desconectemos para que usted ingrese como anfitrión y ya no vuelva a pasar este caso, porque aquí nos afecta Sí. a todos, a usted, a nosotros, porque ya tenemos planificados otras actividades, por ejemplo, para esos días. Sí. Yo los entiendo. Perdón, era bien raro que me puso a mí como anfitrión porque los demás compañeros me dijeron, pero yo no fui el primero que entré a la clase, yo entré como 4 minutos o 5 minutos después de que ya habían conectado varios. Sí, había gente, incluso yo de son de broma le dije que estaba de anfitrión usted, le mandé una foto al grupo, pero pensé que a él le había quedado la grabación. Sí. Sí, no, ahí busqué. A mí sí me dijo eso. Recording in progress. Ah, pues a usted, es a usted. Porque si a usted le dijo, es a usted. Sí. No, lo que pasa es que siempre me dice eso. Siempre me dice eso cuando me meto al Zoom, digamos, a este enlace de la reunión. Como me meto desde el teléfono. Ah, ok. Ah, pues no. Si estaba en el teléfono, no. ¿Verdad? Entonces ahí es el inconveniente del teléfono y no pasa. Bueno, ¿verdad? Si yo pensé, si había sido desde una PC, sí, lo iba a poder ver, pero si fue desde el aparato celular, ahí sí que no pasa, ¿verdad? Definitivamente no pasa. Yo sí, siempre me conecto desde el celular. Ay, sí. Y siempre me dice eso cuando me meto, digamos, al enlace. Por ejemplo, ahorita me ha dicho lo mismo. Sí, es que a todos les dice que recording in progress, o hay otro mensaje que dice, pero no me acuerdo cuál es, o solo el rec, ¿verdad? De recording. Tal vez los otros compañeros y compañeras que se conectan desde la PC, a lo mejor tal vez les puede caer a ellos, no sé. Es que depende quién fue el primero, ¿verdad? Ahí fue la primera persona, y si no sabemos quién fue la primera persona, definitivamente, pues, es como buscar una aguja en un pajar. Y si en dado caso fue usted, y fue usted el que estaba de anfitrión, y estaba desde el celular no funciona, no graba. Entonces, no sale el link. Entonces, por esa razón, pero... ¿Verdad? Si eso si vuelve a pasar, lo que vamos a hacer es que los voy a sacar a todos, ¿verdad? Voy a finalizar el meeting y voy a volver a entrar para así asegurarme de que sí va a grabar y me va a quedar a mí la grabación. Porque ahora lo que hice fue entrar, salir, para ver si me estaba grabando porque no quería, ¿verdad?, causarles otro inconveniente. Y como bien dicen, ¿verdad? Yo sé que todos planificamos nuestra jornada dependiendo de lo que hacemos. Y pues de igual manera yo, ¿verdad? Ya tenía planificado un par de cosas. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Sí, los que se conectan desde el celular, ¿verdad? Definitivamente, aunque haya sido el primero, no les va a llegar nada. Porque desde el celular no lo graba. Así que, pues... una consulta. Sí. Y usted tiene, digamos, otra clase después de la de nosotros, hoy mismo. No. No, yo ya porque no tengo clase. No sé qué dicen los compañeros, haciendo un esfuerzo, y para no afectarla a usted también, si podemos recibir la clase hoy. Lo que nos sucede es que... Nos conectamos. Ya entiendo, se para lo van a generar aprobar, dos. Quizás. El problema es de que necesitamos aprobación. No lo puedo decidir yo. Les entiendo como ustedes me están diciendo y así. Lo mismo me pasó el miércoles pasado que estaba en el traffic. Pensé que podía llegar como a las 9 y podíamos mover la clase para que ustedes no, para no afectarlos, pero no se puede. Necesitamos una previa aprobación. Entonces... No, porque créanme que yo sí le hubiera buscado una solución así viable y que si ustedes querían, ¿verdad?, le dábamos hasta las 10 de la noche, pero damos aprobación, ¿verdad? A no ser que se planteara hoy para mañana, Ticha. Ajá, lo mismo, gracias. Bueno, déjenme ver, le voy a preguntar al coordinador y no sé qué me va a decir, ¿verdad?
Sí, porque en este caso los inglés corporativos son bien cuadrados. Ahí van a escuchar eso, pero sí. O sea, pero mire, caso... la verdad que no, por lo menos en mi caso, ¿va? No sé los demás, digamos, estaríamos a la disponibilidad incluso de escribir ahí que estamos dispuestos a recibir la clase que tenemos pendiente el día de mañana, después del horario normal. ¿Y la mayoría está de acuerdo? Supongo que pueden tomar carta en el asunto. Podría ser, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es confirmar con mi, ¿verdad? Con el coordinador, que es mi jefe, ¿verdad? En este caso, decirle y pues externarle la petición de ustedes. Pero... sí, ya que no va a ser todos los días, digamos. Es algo que se le salió de las manos pues a todos y pues creo que podemos hacer un esfuerzo también, agradeciendo también que usted está siempre aquí con nosotros puntual, ¿va? Y también no afectarle usted en sus actividades que tenía. Pero pues sí, verdad, yo la verdad es que ya hicimos yo en mi caso, verdad, en mi caso ya hice el cancel y ya moví por la situación, pero de igual manera yo tampoco quiero afectar a nadie porque muchos me están diciendo que tienen compromisos, que tienen esto, que tienen el otro, y yo lo entiendo. Entonces, le voy a externar la situación a mi coordinador para el día de mañana, veamos qué es lo que él me dice. Y pues dependiendo de lo que él diga, ¿verdad? Pues vemos qué podemos hacer y ahí sí los demás están de acuerdo, ¿verdad? También porque pues yo lo entiendo y yo le decía a él que pues sí los comprendía a ustedes y él también entendía, ¿verdad? Pero de igual manera necesitamos la recording, una recording extra porque nos haría falta una. Entonces también eso lo va a ver... no solamente ellos, sino que Insafor. Entonces, déjenme ver qué nos dicen mañana y esperemos una respuesta positiva y si no, we will repeat it, right? Vamos a repetir todo otra vez y let's see what happens. Vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? Sí, teacher, está bien. Yo pienso que ahorita que eso está quedando grabado y que pues los señores lo van a ver, que los compañeros que estén de acuerdo, pues que se pronuncien, pues diciendo que están de acuerdo, para ver si mañana nos lo aprueban para mañana, porque sí, la verdad, como dicen los demás compañeros, tenemos ya a veces planificado, en el trabajo tenemos compromiso, y entonces no sé si sería buena idea que los demás compañeros que estén de acuerdo, que apoyen, pues, ¿verdad? Sí, y la idea también es de escribir ahí en el grupo WhatsApp. O si no, también podríamos hacer como un... pueden ustedes, ¿verdad? Hacer un Google Form donde todos estén optando si se cambia para mañana o para el viernes. Y así usted le manda ese reporte a su coordinador. Sí, no, ¿verdad? Pues yo estaría de acuerdo. Si por mí mejor, si se hace, porque igual yo tenía planificado ya para el viernes otras actividades, pero... por mí, si todos están de acuerdo, démosle. Ok. Sí, teacher, mejor mañana. Ok, yo supongo, imagino que sí, que la mayoría pues va a decir que sí. Entonces... hace la moción, teacher, y ahí a ver qué dicen. Sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo les voy a decir a ellos y a ver qué nos dicen. De igual manera, yo solo los estaría informando, ¿verdad? Porque creo que hoy en la tarde les mandaron un mensajito en privado a cada uno por la situación. Así que, pues, let's see what happens. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y si no, pues... sí, y otra cosa, teacher, que estaba viendo... diga. Perdón. Otra cosa que estaba viendo es que creo que a ninguno de nosotros nos va a caer, porque ahorita estaba viendo donde dice participantes. Y en el caso suyo aparece los iconos de una cámara, un micrófono y el rec, ¿verdad? De grabando. Y la imagen que compartió un compañero ayer, donde de hecho me decía que yo era anfitrión, solo tiene el micrófono y la cámara, no tiene nada más, ninguno de los demás compañeros tampoco. Sí, ahí definitivamente se perdió, ¿verdad? Fue un daño colateral, ¿verdad? O sea, fuimos un daño colateral porque fue todo el inconveniente que por alguna razón aparecía como si alguien hubiera entrado con mis credenciales
y lo demás, ¿verdad? Así que fue completamente un daño colateral sin que ninguno de nosotros lo haya generado, ¿verdad? Ni ustedes ni yo. Entonces, prácticamente fue Zoom quien nos jugó un poquito feo ayer. Así que veamos qué pasa, ¿verdad? Yo voy a externar su sentir y todo lo demás y veamos qué nos dicen, ¿verdad? Qué nos mencionan ellos. Y pues esperemos que sea positivo, ¿verdad? Vamos a ver que sea positivo. Dígame, Edith. Buenas noches, compañeros, teacher. Fíjese de que yo le digo, le estoy tratando de comunicarme con usted porque fíjese de que tuve un altercado lo que fue el sábado. Uh-huh. Y me dañó el teléfono. Hasta ahorita tuve lo que es la posibilidad de volver a reactivar mi cuenta porque uh-huh. me tocó cambiar chip y todo, o sea, fue un proceso largo y hasta hoy me dieron información de eso. Entonces, perdí el número de WhatsApp de ustedes, el grupo, todo lo perdí. Entonces, no sé si me podrían agregar a los grupos de WhatsApp otra vez y ponerme al corriente con ustedes de nuevo, porque sí, ayer ya no estuve logueada, no me ha caído ningún mensaje, porque como por lo mismo, no tengo el WhatsApp, no tengo nada. No, ¿y como el estamos mismo número? No, lo cambié por lo mismo de que no, o sea, todo se me fue, pues, o sea, se perdió todo. Entonces, vaya. Un nuevo número. Todo nuevo. Ok. Sí. Perfecto. Hagamos algo, Edith. Hágame el favor y póngame en un mensaje directo aquí en Zoom su número de teléfono. Y yo le voy a mandar el link del grupo de WhatsApp para que usted se una. Hagamos eso. Mándeme su número de teléfono y yo le voy a mandar el link porque yo agregarla no puedo porque no soy administradora. Solo le puedo mandar el link. Bye. Entonces, antes de que nos vayamos, bueno, cuando termine la clase, la voy a agregar y le voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que usted esté al corriente. Uh-huh. Bueno, señor, gracias. Ay, disculpen a todos, ay, que los interrumpí. Está bien, no se preocupe, ¿verdad? Pues, entonces, ¿verdad? Habiendo dicho esto, vamos a continuar y vamos a ver qué pasa para mañana, ¿verdad? Yo voy a escribir hoy en la noche para que ellos lo puedan ver mañana. Porque definitivamente está complicada la situación. Así que, pues, veamos. So, yesterday, ¿verdad? El día de ayer, we stopped here. Nos paramos acá. We get started with the, what? With the midterm. We finish it. And today, we are going to study this one, right? That it will be the last part of the unit number 3. So this one, we said that it was called basically the pattern B plus adjective and adjective plus noun, right? So we will be starting with this form. Oops. Nos paramos acá, ¿verdad? El día de ayer, después de hacer el midterm. Y bueno, por ahí le mandan el link del grupo de WhatsApp, Edith, si lo puede tomar de ahí, bienvenido sea. Ahorita me agrego, gracias. Bueno, ya sabe. Por favor, cuando esté adentro, escríbale directamente a... Hágame el favor de escribirle a Flor, que es siempre quien los ayuda. A ver si le puede hacer el cambio de información dentro de sus... dentro de los contactos, para que así ellos le manden la información pertinente, porque si no le van a seguir mandando al otro número, que usted ya no tiene. Entonces, si ellos necesitan algo de usted, dígale a Flor que le está haciendo un update de información para que ella esté sabedora y le haga los cambios necesarios en la documentación que ellos tienen, por cualquier cosa, ¿verdad? Bueno. Thank you. Bueno, ya sabe. Esto, ¿verdad? Teníamos el día de ayer, discutíamos un poco acerca de lo que eran los adjectives, también de lo que eran los nouns, y decíamos que en este caso, de manera estructurada, la oración sí es totalmente diferente, pero no en significado, ¿verdad? Literalmente, yo ya no estoy hablando de mi persona acá, sino que estoy hablando de mi trabajo, y de igual manera acá sigo hablando del trabajo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, el significado es el mismo, aunque de manera estructural sea diferente. Aquí decíamos que íbamos a tener el B plus el adjective. So, la estructura de este es bastante sencilla. Es a or an, en este caso, que usted vaya a tener pues
un singular plus el subject, que asumimos que va a ser un singular en este caso, plus lo que es el possessive, ¿verdad? El subject va a llevar un possessive, plus the noun job, plus the verb be, right? En este caso, that is gonna be is, que va a ser is, plus el adjective, ¿verdad? Más lo que es el adjetivo. Entonces, esta sería la primera parte o la primera frase, ¿verdad? O el primer patrón a formar. Ese sería el que estamos haciendo. So, ya vi por acaso mensaje, Edith. Gracias. ¿Verdad? Este sería el primer patrón o la primera parte, ¿verdad? De lo que es el en esto. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda en este caso, con esta parte. No, teacher. No. Ok. So, let's see. Let me make a sentence for you. So, I was like, look at my sentences. There we go. So, this one, right? Y podemos tener esto. A plumber. Me van a disculpar si estoy viendo hacia abajo, pero acá tengo mis notas, ¿verdad? Entonces yo todavía estoy como en la vieja escuela que hago mis notas a mano. A plumber's job is boring, right? So, y aquí tenemos un ejemplo con la primera. El trabajo de un plomero, ¿verdad? O en este caso del, how do we call this? ¿Cómo llamamos este en Spanish? El fontanero. El fontanero, correcto. Gracias. Fontanero. El trabajo de un fontanero es aburrido, ¿verdad? Eso sería nuestro buen español. Gracias, muy amables. Yo ya les iba a decir albañil, pero el albañil es el otro, no es el fontanero, ¿verdad? So, yeah. Perdónenme si por ratos mi cerebro le hace cucu, ¿verdad? A mí me también hacen trabajo de esto ellos. ¿Cómo? También hacen esos trabajos ellos. El trabajo de albañilería. Sí, lo de fontanero, lo hacen de electricista y de todo. Ah, bueno, multi-jobs. Multi-jobs. Sí, hay muchas personas que saben eso, ¿verdad? Yo creo que eso muchos lo infravaloran, pero créanme que no cualquiera se pone a manipular una tubería o algo, ¿verdad? Yo por lo menos ese valor no lo tengo todavía de manipular una tubería. So, yeah, I think everything is important. Creo que todo es importante, ¿verdad? Another one, a vendor's job is easy, right? So, as you might be able to see here, we got this possessive, which is the word that we say in Spanish, de, right? So, el trabajo de un fontanero es aburrido. Entonces, este de es este possessive, right? Cabe destacar que, como les comentaba, mi computadora saca una tilde, pero no el apóstrofe siempre va a ir recto, ¿verdad? Nunca inclinado, pero así sería, ¿verdad? El trabajo de un fontanero. ¿Y se le activa el teclado en inglés, teacher? No, es que mi teclado está en inglés, pero esta PC es weird. La última vez no le funcionaba el pad, ¿verdad? Para mover el mouse. No funcionaba el pad. Ajá, el pad. Y de repente empezó a funcionar otra vez. Entonces, pero las que vienen ya en teclado inglés para sacar el apóstrofe, porque la mía sí es, y yo sí como la trabajo en español, ¿verdad? Pero cuando le paso ya a inglés, solo es de presionar una tecla que está a la par del enter, la que tiene unas comillas, y esa del apóstrofe. Sí, esa es la que presiono yo y me saca la tilde. Qué raro. Sí, esa es la que presiono yo y me saca la tilde. Y literalmente no tengo ñ, ¿verdad? Uh-huh, por ejemplo, uh-huh. Este es con AL-164, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Ahí está la situación. Como le digo, tal vez está misconfigured o algo le toqué yo mientras estaba haciendo un par de cosas en ella. ¿Qué sistema operativo tiene?
Windows, I think it is 11. Creo que es el 11. Ella solita se actualizó. Yeah. Habría que es el problema de Windows. It might be an operating system issue. But anyways, right? So, pero ustedes recuerden que el apóstrofe recto, ¿verdad? Nada de cosas inclinadas, recto, por favor. En este caso, ustedes recuerdan el possessive, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? El caso del posesivo, porque se llama el case possessive. No lo escuché. Yes, ¿no? Hello. ¿Recuerdan ustedes el caso del posesivo o no? I no remember. Sinceramente no, teacher, no lo recuerdo. No lo recuerdan, ok. No, no remember, teacher. No remember, ok. Vaya, vamos a hacer un pequeño repaso con el caso del posesivo. So, solo voy a terminar esta idea entonces. Acá sería así, ¿verdad? Con el S en el caso del possessive. Ahora bien, vamos a tener otra estructura y ya vamos a ver el caso del posesivo, ¿verdad? Es el adjective plus el noun. Y aquí lo voy a poner en otro color para que los que son visuales pues, hagan ahí la visualización. Ok, so vamos a tener que casi que lo mismo, ¿verdad? Vamos a tener un a, ¿verdad? Un a o un on, ¿right? Vamos a tener el subject, ¿verdad? Plus subject. Plus the has, plus the a or an, once again. Plus the adjective, right? Plus the word job. Y este sería el segundo patrón o la segunda forma, ¿verdad? Que sería el adjective plus el noun. Once again, the structure is different. Basically, the meaning is the same, right? So let's have another one. this one. Okay. So aquí vamos a tener otra, pongamos otra. Doctor. Y como pueden ver, aquí tenemos esto. So, esta sería la segunda estructura, ¿verdad? La que usted puede utilizar, ¿verdad? Y así se estaría haciendo. A teacher has a stressful job. A doctor has an interesting job. ¿Verdad? So, estas serían las dos. Una se conoce como adjetivo, ¿verdad? Be más adjetivo. Y la otra es adjective más noun, ¿verdad? Así se estaría trabajando. No sé si hasta acá estamos bien. En realidad, ambas tienen el mismo sen, ¿verdad? El mismo significado. No cambian en el sentido, ¿verdad? De que igual estamos hablando del trabajo, no estamos hablando de otra cosa, sino que pues es solamente estructural, ¿verdad? La estructura es la única que nos cambia, pero lo que es el sense, ¿verdad? Ese no cambia. Así que sí se estaría trabajando, ¿verdad? No sé si tienen ustedes alguna pregunta o duda. No, teacher. Ok, so aquí este, ¿verdad? ¿En qué le va a ayudar? Solamente a describir, ¿verdad? Ahí usted puede describir cualquiera de las dos cosas utilizando estas estructuras. Realmente
las van a empezar a producir sin necesidad de recordarlas así tal cuales, se hacen ya quizás por inercia al final, ¿verdad? O sea, las hacemos porque las hacemos, ¿verdad? De tanto que se escucha algo, se repite y se repite así lo mismo. Entonces ustedes la van a utilizar. Que yo me recuerde utilizar esto así en la vida cotidiana, creo que no tengo un ejemplo claro ahorita, ¿verdad? Porque no recuerdo tal cual la estructura, ¿verdad? Sí es importante, sí nos ayuda para que ustedes conozcan otra manera, ¿verdad? En este caso de destacar algo, porque eso es lo que hace, destaca algo, ya que le da un atributo, debido a que son adjetivos. Entonces, si usted va a describir algo, puede utilizar cualquiera de las dos formas. Si usted quiere destacar, ¿verdad? Aquello que usted quiere describir, en este caso, es el job. De esa manera se utilizaría, ¿verdad? No sé si hasta acá estamos bien, que esto ya sería lo último de la unidad número 3. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Sí? No problem. Ok. Si está todo bien, pues déjenme ver si encuentro la imagen que deseo que ustedes vean con el caso del posesivo. Porque en los possessive tenemos eso que se llama la apostrophe S, ¿verdad? Vamos, si la encuentro. There we go. And this is the one that I have. So, vamos a tener dos. Regálenme un segundo. Quiero hacer algo makeup de último minuto, ¿verdad? Para ustedes de esto. Y que así ustedes lo tengan. De igual manera. Vamos a ver. En el desktop. Y quizás por el momento les voy a dejar de stop sharing porque voy a modificar un poco su presentación. So, let's see what happened, right? So, cuéntenme en el meantime, how are you? How have you been today? Cuéntenme en el medio tiempo que les estoy modificando su presentación. ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido? I'm so tired. You are tired. I'm tired, teacher. And you're sleeping. Sleeping today, yeah. Oh, what time do you get up? ¿A qué hora se levantan? I get up. 4 a.m. 3 a.m. 4 how I am. 3 a.m. too. 4 right. a.m. Yeah, me too, right? I do sleep like only 5 hours. The most that I can sleep is 6 hours, right? So, yeah, I don't understand you, right? So, yes, it's true. I know that you're tired. But at the end, believe me, this is going to be worth it. Pero al final, esto le va, va a valer mucho la pena, ¿verdad? El esfuerzo que hacen. Porque sé que todos quisiéramos estar estirando nuestros piecitos, acostaditos, ¿verdad? O haciendo otra cosa. But yeah, it's gonna be worth it, right? So, al final va a valer mucho la pena. Here, right? So, en este caso, el apóstrofe es, right? So, this is the possessive nouns, o los posesivos, ¿verdad? En el caso del posesivo, it says that the apostrophe is, or the symbol, right, and s, it generally has 3 different meanings, and it depends on the word that follows the s, right? So, in this case, right, it's showing to us the contraction of 2 verbs, right? So, here in the very first one, we have s plus adjective, and in the other one, we have S plus the past participle, right? So it's gonna be depending on what do you have after the S that is gonna have the meaning, right, in that case. So for example, if you have S plus an adjective, it's gonna be the verb be, right? And the contraction for is, right?
And if you have the apostrophe S plus the past participle, is gonna be the contraction of has and the verb in the past tense, right? So the last one is the one that we are studying, which is the S plus the noun, right? So that one is the famous of that we know in Spanish. Entonces acá nos dice que por regla general, ¿verdad? El apóstrofe tiene tres significados diferentes y depende de la palabra que le siga, ¿verdad? En el caso del apóstrofe más adjective, que en este caso sería la número uno, es la contracción del is, del verbo be. Entonces, John is tall, ¿verdad? Que John es alto. Si usted tiene como en el número 2, apóstrofe más el pasado participio de un verbo, es la contracción del verbo has, ¿verdad? El pasado participio, o en este caso el presente perfecto, porque esta es una estructura de presente perfecto, se acompaña del verbo have como verbo auxiliar. Y ustedes lo van a acompañar de un verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, por esa razón tenemos el study. Y aquí dice yo he estudiado, ¿verdad? Yo he estudiado, ¿verdad? En este caso, así. Ese sería el significado de nuestro buen español. La última es el que nosotros tenemos, que es el apóstrofe más un noun. Este es el famoso de, que por lo general, ¿verdad? Nosotros ponemos the car of John. Aquí es una traducción literal como en nuestro español, el carro de John. Pero en inglés, esto que está acá entre comillas no existe, sino que es solamente para hacerle referencia a usted. Si en este caso usted quiere decir que a alguien le pertenece algo y necesita utilizar ese de, usted se auxilia del apóstrofe S y posteriormente tiene el noun. Entonces acá dice que es el carro de John. Dígame, Julio. ¿Podemos usar ese también como para una mascota? Sí, definitivamente. Julio's dog, por ejemplo. El perro de Julio, ¿verdad? Julio's dog. Y ahí ustedes le ponen el apóstrofe y la S, ¿verdad? El apóstrofe y la S. Entonces, de esa manera. Y para referirnos, por ejemplo, a la mamá de alguien, o el papá, o el sobrino, también, ¿verdad? También, es lo mismo. Por ejemplo, Martha's mother, la mamá de Marta, ¿verdad? Marta's father, right? Marta's cousin, Marta's aunt, and so on. Sí, es ese famoso de, ¿verdad? Nosotros no lo ponemos así, esto podríamos decir que es inglés Tarzán, ¿verdad? Esto no, no es así, esto es una traducción literal, no, se utiliza esto, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No. No, teacher. Okay, perfecto. Como ustedes pueden ver acá, it says to show possession or that something belongs to someone or something, right? Para demostrar posesión o que algo pertenece a alguien o a algo, ¿verdad? Muy bien puede ser una persona, bien puede ser una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, no sé cómo les podría decir algo que pertenezca a algo. No se me ocurre ahorita. The door's key, ¿verdad? La llave de la puerta, ¿verdad? The door's key. Entonces, ahí tenemos la llave de la puerta, ¿verdad? ¿De cuál puerta? De main entrance, podemos decir, de la principal, ¿verdad? De la entrada principal. So, puede ser a alguien o algo. Acá, en este caso, es alguien, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes, ya, teacher. Sí, sí. ¿Alguien tiene? Sí, perdón. ¿No? Dígame, Kenia. Entonces, solo esas tres reglas son las reglas para usar el apóstrofe en inglés. No, estas no son las reglas. Esto es lo que es solamente, son los significados. Ustedes pueden ver, tienen tres. Okay. Y pues, tienen que ver qué es lo que va después de cada uno de ellos. Porque, como les digo, los dos primeros son las contracciones de tiempos, ¿verdad? Esta es la contracción del presente simple del be y esta es la contracción del presente perfecto. La tercera es la de la posesión,
¿verdad? La tercera es la de la posición. No sé si ahí me explico. Sí, teacher. Sí, ok. Sí. ¿Los demás? ¿Sí, también? Sí, teacher. Sí, ok. Bye. Hoy sí, vamos con las reglas, que son estas. ¿Las alcanzan a ver? Ups. Sí, yeah, teacher. Yes. Yes, ok. ¿Verdad? So, these are the rules, right? Y estas son las reglas. Las reglas que tenemos o las reglas que ustedes quizás van a ver más implícitas son estas, ¿verdad? Un poco más esta y la de abajo. La de acá, pues, depende de la estructura que tengan, pero ya vamos a ver cada una de ellas. So, in singular nouns, ¿verdad? Si usted tiene un nombre singular, you are gonna add apostrophe S, right? So, we went to Angie's house last night. Where's the dog's bone? Is that your friend's bike? Etc. Right? So, si usted tiene nombres singulares, ¿verdad? Usted va a agregar el apóstrofe S, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos Angie, tenemos a dogs y tenemos friends, right? So, para agregarlo, y como los tres son, pues, singulares, usted solo agrega apóstrofe S y ya está demostrando la posición aquí. Fuimos a la casa de Ángela la noche anterior, donde está el hueso del perro, y esa está la, ¿verdad? La bicicleta de tu amigo, y así sucesivamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Yep. ¿No? Solo una consulta. Yes. Estos possessive nouns no es lo mismo los possessive case. Este es el possessive case. Sí. Es lo mismo. Ah, ok. Mm-hmm. Yes. Es el mismo, solo que se ve junto con los possessive pronouns también. Entonces, recordemos que tenemos personal pronouns y possessive pronouns. Entonces, esto va junto con los possessive pronouns y se llama el caso, en el español se llama el caso del genitivo o el caso del posesivo. Así se le llama. Okay. Yeah. Yep. Okay. Bueno, so if you got a singular noun ending in S, you are going to add the apostrophe and the S, right? So you are going to have like a triple S or double S. So for example, this one, the class's teacher is nice. My boss's office is big. The princess dress is pink. Entonces acá, si usted tiene un noun singular, el cual termina en S, ¿verdad? Siempre usted va a agregar apóstrofe y S. Como pueden ver, la clase del profesor es buena o bonita, ¿verdad? O chiva en el caso de nosotros. La oficina de mi jefe es grande. El vestido de la princesa es rosado, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estos son nombres singulares, pero terminan en S. Entonces, siempre se les va a agregar el apóstrofe y la S. ¿Estamos bien hasta ahí? Yep. Okay. Yes. Awesome. So, we got names ending in S, right? Nombres terminados en S. So, here's a tricky situation, right? If you have a proper name, right, like a name of a person, and it's ending in S, you decided if you are going to add the apostrophe S or just only the apostrophe. So both of the forms are going to be correct. So you don't have to use it like in this one, right? But this one is just only names, right? No nouns, names from a person, right? So, ¿qué tenemos nosotros acá? Esa es una situación que podría confundirse con esta de acá. Pero tiene una excepción, podríamos decirlo así. Si el nombre es un nombre propio de una persona, usted escoge si le agrega apóstrofe S o solamente el apóstrofe. Este en este caso, cuando un nombre termina en S, por ejemplo, James, que es Jaime, ¿verdad? Entonces, James en inglés termina en S, ¿verdad? Entonces usted escoge, si le agrega apóstrofe y S, está bien. Si solo le agrega el apóstrofe, está bien. Pero eso solo sucede con nombres propios, como por ejemplo, Carlos. ¿Right? Si tenemos un Carlos, usted puede agregarle apóstrofe y S, o solamente le agrega el apóstrofe y ya tiene el posesivo.
pero ojo, solo nombres de personas, ¿verdad? De ahí cualquier otra cosa, si es un noun, usted le va a agregar esto. No sé si está ahí, estamos bien. Sí. Yeah, teacher. Yes, teacher. Okay, please remember that. Por favor, recuerden eso. So, here we have plurals, right? Or two or more. In the case that you have two or more people, right, in one thing, it depends where you add the apostrophe S. As you might be able to see in the very first one, is the last person the one that has the apostrophe, right? If you have this structure, it means that this car is for both of them, right? The car is for both of them. So as you might be able to see, the car is in singular, the verb is in singular, and then we have the adjective all. So this one is for both of them. ¿Qué pasa? Si tenemos dos personas o más, tenemos que tener cuidado dónde vamos a agregar el apóstrofe y la S, porque así va a ser el significado de nuestra oración. Como pueden ver en la primera, lo tiene al final, que es Steve, ¿verdad? Entonces, Steve tiene el apóstrofe y la S, pero Stacy no lo tiene. Como pueden ver, el noun, que es el car, está en singular, el verbo lo tienen en singular y tienen un adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este carro es para ellos dos, ¿verdad? Los dos lo utilizan. Entonces, es una sola cosa para las dos personas que tienen, ¿verdad? Si lo tuviéramos, la, perdón. Lo siento. Ay, perdón. Si en el dado caso, ¿verdad? Lo tuviéramos como en la segunda opción. Déjenme ver si los puedo hacer más grandecito. Si lo tuviéramos como en la segunda opción, que es Stacy's and Steve's cars are all, it means that Stacy has one car and Steve have another car. So it's one per each of them, right? So we are going to have two cars. And as you might able to see, you have plural, and the adjective. ¿Qué pasa con la segunda? Tanto Stacy como Steve tienen el posesivo. Y si ustedes ven el cambio, el noun, que es el car, y el verbo están en plural. Eso quiere decir que tanto Stacy como Steve tienen un carro. Aquí estamos hablando de dos carros, ¿verdad? Uno por cada uno de ellos. No sé si hasta ahí se entiende. Yes, teacher. Yes. Ok, perfecto. So, vamos a hacer, dígame, Julio. Por ejemplo, si quisiera decir... El mismo caso, el hijo de Stacy y Steve es inteligente, el verbo lleva ese o no. Como usted me quisiera decir que el hijo que tienen en común ellos dos es inteligente. Ajá. Eso quiere decir que me va a utilizar a, veamos si puedo compartir toda la pantalla. Entonces, otra vez la snapping tool. Ah. O sea, no necesariamente solo con objetos se puede. No, es que usted ahí, como les explicaba anteriormente, pueden utilizarlo tanto como para personas como para cosas, dependiendo de lo que usted quiere decir. Si digamos, tenemos a Stacy and Steve's son is smart. Por ejemplo, ¿verdad? Es brillante. Entonces, acá lo único que va a cambiar es que al final, como el hijo es de los dos, es que solamente uno va a tener el posesivo, pero de ahí todo lo demás sigue igual. Son, que es el noun, que es el hijo de ellos. Is, porque solamente es uno, ¿verdad? Y es un chico. Y you've got smart, ¿verdad? Que es el adjective que le está dando. Entonces, usted puede utilizarlo con cualquiera, ¿verdad? Tanto cosas como personas, ¿verdad? No sería correcto poner la segunda forma, ¿verdad? Donde ponen los apóstrofes en los nombres de ellos dos. No es correcto, sí, ¿verdad? En este caso, puede hacerlo. Pero usted me está diciendo que tanto el... Stacy tiene un hijo y Steve tiene un hijo, ¿verdad? Entonces, los dos tienen un hijo por separado, no es en común. Ajá. Ya. No es en común, correcto.
No sé si hasta ahí estamos bien. Yes. Ok. So, Julio, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. Ok, perfecto. So, vamos con el otro caso, ¿verdad? Plural nouns ending in S. So, you only add apostrophe, not the S. Here, if you have plurals, right, you are just going to add the apostrophe. Why? Because you already got an S, right? But this is just only in nouns, right? As you might be able to see. Eso solamente es en los nouns. Vamos a tener en los nombres plurales, usted solamente va a agregar el apóstrofe y la S en los que terminan en S, ¿verdad? Por ejemplo, you need your parents' permission, where's your dog's bones, my friend's house is big, and so on, right? So, como ustedes pueden ver acá, si ustedes tienen un nombre en plural terminado en S, acá nosotros solo vamos a agregar el apóstrofe. Ya no tiene que agregar doble S, ¿verdad? Solo el apóstrofe. Como les digo, la situación acá, solamente en los nombres, en los nombres propios, es donde usted puede hacer el cambio. Acá esto se mantiene como regla absoluta, ¿verdad? Si usted tiene un nombre plural, usted solamente le agrega el apóstrofe, ya sabemos que estamos hablando del posesivo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Yeah. Okay. Y vamos a ver su contraparte, ¿verdad? Porque me van a decir, teacher, pero mire, y los que sí terminan en, los que no terminan en S, ¿qué les vamos a hacer a los plurales? Ah, pues, si su noun, right? It doesn't, if your noun doesn't end in S, you are gonna do what we are doing, right? Just adding the apostrophe S. As you might be able to see here, right? People's grammar, men's toilet, children's camping, right? So as you might be able to see here, if you have a plural noun, which is not ending in S, you are just at apostrophe and S. Si tiene usted un nombre plural, el cual no termina en S, usted va a agregar el apóstrofe y la S, ¿verdad? Hasta ahí. Como pueden ver acá, people, que es el plural de person, men, que es el plural de man, y children, que es el plural de child. So, you got it like that, right? So, básicamente serían estas. Y eso ya serían, pues, cosas, por decirlo así, especiales. Y ya lo vamos a ver. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Yes, no? Questions? Good questions, ¿no? No, bien dicho. Ok. Y ya estos, ¿verdad? Serían prácticamente algunas cositas especiales, los últimos. So, clásicos y nombres religiosos terminados en S. Si usted tiene un nombre clásico o un nombre religioso, ¿verdad? Que termina en S, usted solamente agrega el apóstrofe. Esto sería como una excepción a esto. Porque en el caso de los clásicos y los religiosos, ¿verdad? Un religioso, por ejemplo, Jesus, ¿verdad? If you are referring to Jesus itself, not a person. Si usted se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? El personaje religioso, usted puede, solamente le agrega el apóstrofe. Si usted se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Como un nombre propio de una persona, usted puede utilizar cualquiera de estas dos formas. Pero si realmente es lo religioso, usted tiene que hacer esto, solamente el apóstrofe. En el caso de los clásicos, ¿verdad? Sófocles y Hércules, ¿verdad? Sabemos que son personajes literarios clásicos de la literatura básicamente greco-romana. Entonces son cosas que ya que, pues, se conocen, ¿verdad? Dentro de la historia, usted solamente agrega el apóstrofe. Eso, como les digo, solamente es en cosas clásicas, ¿verdad? Ya sea de literatura, como pueden ver acá, Sófocles y Hércules, y en la cuestión religiosa, si se está refiriendo a un personaje religioso cuyo nombre termina en S. Entonces, eso solamente se les agrega el apóstrofe. ¿Por qué? ¿Qué hace con eso? It is what it is, right? ¿Por qué razón? Así es como es, de la manera en la que le han puesto los estudiosos de la gramática, de esa manera los diferencian. ¿Que es un poco engorroso? Sí,
¿verdad? Pero no tienen que aprendérselas de memoria, sino que solamente practicarlas. Entonces, es algo que así lo han puesto. Es como una regla que ya está establecida y pues no la podemos obviar. Así que eso sería en el caso de los clásicos y los religiosos. No noun after the apostrophe, right? En este caso no vamos a tener un noun después del apóstrofe. ¿Cómo sería eso, verdad? Esto es para evitar una repetición y que un significado esté más claro. Es para contestar esta pregunta. Whose umbrella is this? ¿Verdad? ¿De quién es esta sombrilla? Incluso puede decir usted, whose cell phone is this? ¿De quién es este teléfono? Entonces, cuando nosotros contestamos, nos limitamos a decir, it is Julio's cell phone, por ejemplo. Es el teléfono de Julio, o solamente it's Julio's, right? Entonces ya no repetimos más, sino que solamente contestamos de quién es. It's Julio's, es de Julio, ¿verdad? Así simple y sencillamente. Pero esto responde a esta pregunta. Whose, ¿verdad? Cuando tenga este whose. Y este whose es otra WH question y significa de quién, ¿verdad? Y es para denotar posesión. Entonces yo digo, whose umbrella is this? Whose cell phone is this? Whose computer is this? And so on. Y usted ya da la respuesta, it is Salvador's computer, por ejemplo. It is Alba's pencil, right? Si usted está preguntando. Entonces, es solamente para esta estructura. Si usted no tiene esta pregunta, ni tiene esta estructura, todo se va a ir a esto, ¿verdad? A los primeros que tenemos acá, incluyendo este. Entonces, esto es como algo especial o una situación especial dentro del apóstrofe y S para denotar posesión. Entonces, no sé si estamos claros hasta acá con estos dos últimos. ¿Sí? ¿No? Sí, teacher. Vale. Entonces, espero que esto les haya ayudado con el apóstrofe y la S. Sé que si sí, por si no lo vieron, por si verdad se obvió esa parte, por si se había olvidado o lo que sea que haya pasado. Entonces, pues vamos a continuar entonces. ¿Qué pasó? No, me he pasado la lista y ya casi nos vamos. So here, right, we already have, do we need some eggs? And this is will be unit number 4, right? We are going to be talking about food, right? Y vamos a estar hablando acerca de la comida, pero creo que le voy a tomar attendance porque no vaya a ser, ¿verdad? Vamos a tomar el attendance. Aldita, you're here, right? I saw you. Yes. Thank you. Anita Hernandez. Yes, teacher. Good night, thank you. So déjenme ver. There we go. Andrea Michelle, we not have the pleasure to. Nicole Ramos, Nicole, you're here. Present, coach. Thank you. Diana, I haven't seen you. Dani? Present, teacher. Thank you. Edita, I saw Edita. Hilma, you're here. Present, teacher. Thank you. Carolina Martinez, Carito. No, Carito, today, okay. So, Hector Velado, Hector, you're here? No, Hector today, okay. Pero yo vi a Hector. Ah, como no, aquí está, miren. Bien, había dicho que yo lo había visto por acá. Okay. Déjenme verificar si tengo a Carito. No, Carito no está definitivamente. Ah, ¿cómo no? She's here. My fixes. What you answer? Okay, so Iris, I saw you, right? You are here. Present, teacher. Jaime, he is here. Present, teacher. Jorge Ramos, I saw you, George. You are here, right? Present. Thank you. Jorge Morales as well. Julio is here. Catherine Alonso, I saw your picture. Yes, Catherine, right? Present. Thank you. Catherine Sandoval. Thank you. Present. Okay, thank you. So, thank you. Yes, I saw you, right? Kenya, she is here. Present. Thank you.
Soraya, you are here. Aquí estoy, teacher. Gracias. ¿Qué le pasa? Now you don't move. Thank you. Marcia, Marcia, you are here. I haven't seen you. Oh, thank you. And then, thank you. Merari, you are here. Present. Edith, she's here. Norma Hernandez, Normita, you are here. Yes, no? Let's see, let's see, let's see, let's see. No, she's not here, right? Oscar, I saw you. Rebecca. Listen, teacher. Rebecca, you are here? Rebecca, Rebecca. No, Rebecca, today. Salvador, you are here. I know you are here. Sandita Cureas. Thank you, teacher. Thank you. Sylvia Ramos, I saw you, right? Yes, Sylvia. Sylvia. Yes, no? Okay. Me pareció ver la foto de Sylvia, right? Susan, you are here. Oh, yes, you are here. Wilson, you're here, right? Present, teacher. Thank you. And Jenny, you're here too. So present, teacher. So we are gonna stop thing here, right? It consume the last 5 minutes of the attendance. Siempre nos consume 5 minutos la asistencia, ¿verdad? So here we have, and we are gonna be studying the food. Vamos a estudiar la comida. So as well, count and uncount nouns, you already know this. Sabemos un poquito acerca de esto. We will see us tomorrow. I'm gonna send a request today. Voy a enviar el request el día de hoy, en la noche, para ver qué nos comentan para mañana. Let's see and let's hope on a positive answer, right? Esperemos una... Sí, Edita. Ahí la vi, ¿verdad? No se preocupe que ya tiene su asistencia. You are here, right? Por aquí la tengo. And there you go. Y aquí está su asistencia. Mire, there you go. So, gracias por compartir, ¿verdad? Y por estar acá. Nos vemos mañana, si el Almighty nos lo permite. Cuídense mucho. And I'll let you know what happened, right? Dígame, Kenny. Yeah, teacher, solo les quería pedir de favor que se nos puede compartir la presentación al grupo de WhatsApp. La presentación de la unidad 3 y 4 que estaba poniendo ahí. Sí, fíjense que esta la tiene toda. Aquí está toda, ¿verdad? Ah, okay. Ajá, está toda. Entonces, pues ahí les va a llegar. Por eso les comentaba que al final de curso siempre me gusta compartirla porque después terminan como con 5 presentaciones todos y ya no sabemos cuál es cuál. Pero ahorita se las mando, ¿verdad? Así que no se preocupen. Y también tengo lo que me pidió el día de ayer Julio, así que ya se los mando. Así que, pues, pasen buenas noches, ¿verdad? Nos vemos mañana. Cuídense mucho y a descansar. Good night, teacher. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night.